Y seguimos compartiendo la tarde marplatense. A mi lado se encuentra el señor Raúl Acuña, que es el presidente de la agrupación folclórica Santa Ana de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Están preparando su festival para el mes de noviembre, para el mes de la tradición. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto de tenerlos por acá por Mar del Plata y poder llegar a la audiencia de ustedes, que es tan grande. Por suerte, abarcan toda la... mucha parte de la provincia. Me alegro muchísimo. Raúl, cuénteme cómo se vienen preparando ya para la segunda edición del Pericón Gigante que hacen aquí en la Ciudad Feliz. Bueno, nosotros estamos preparando, si Dios quiere, va a ser superior al que al primero. En el primero tuvimos 400 personas más o menos, y este año, por la gente que nos ha confirmado, ya gente de Bahía Blanca, de Tres Arroyos, de Chascomún, Ecochea, Balcarce, creo que vamos a llegar a las 700 personas fácil, fácil, fácil. Raúl, cuénteme, ¿dónde se va a desarrollar este espectáculo? Bueno, esto se realiza en el Corredor Saludable, que está desde la calle Libertad y la Costa hasta Ituzaingó, vamos a ocupar nosotros ese día. Bueno, cuénteme un poquito sobre la agrupación Santa Ana, ¿cuándo nació y cuántos integrantes tiene actualmente? Bueno, la agrupación Santa Ana es una de las más antiguas de Mar del Plata, porque este año ya cumplimos los 40 añitos. Realmente es un logro tener una agrupación folclórica tantos años, ¿cierto? Se creó en el año 1973, siempre tenemos la sede en el Salón Comunitario de Ituzaingó, 1 de Mayo, en el Salón Santa Ana. ¿Y actualmente cuántos integrantes son? Actualmente entre los chiquitos, jóvenes y grandes, y serán unas 60, 70 personas. Bueno, y seguramente para ustedes siempre el placer, no solamente de participar en Mar del Plata, sino también en la región. Sí, gracias a Dios hemos participado en varios lugares, inclusive hemos ido a bailar a Salta, a Jujuy, hemos bailado por acá por la zona en Dolores, Madariaga. En la zona hemos compartido muchas, en la Laguna de los Padres hemos hecho festivales, realmente nos ha dado muchas satisfacciones la Peña Santa Ana. Raúl, vamos a reiterar entonces la invitación para las distintas agrupaciones, entonces para el día 24 de noviembre. Exactamente, el día 24 de noviembre, a partir de las 11 horas, se realiza el segundo Pericón Nacional de la Costa, como le hemos llamado, y los organizadores de esto fue una cosa que se inició el año pasado gracias a un compañero nuestro, a Rubén Presa, y al resto de la comisión que lo apoyamos. Era una locura en un principio, pero bueno, gracias a Dios se pudo realizar. Realmente, para organizar
semejante pericón es mucho trabajo, pero tenemos mucha gente buena que nos sigue y realmente lo logramos el año pasado y esto va a ser superior. Por eso invitamos a toda la gente de Mar del Plata y gente de la zona que venga a ver ese día, el día 24 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, el segundo Gran Pericón Nacional de Mar del Plata. Raúl, gracias, un gustazo de poder conversar con usted y bueno, estamos a disposición. No, gracias a ustedes que han venido, se han molestado hasta Mar del Plata para hacer esta semejante nota. Mil gracias, muy amable, de parte de toda la comisión y de todo Santana y de todo Mar del Plata, porque esto lo va a ver todo Mar del Plata y vas a ver que son muy gauchos ustedes como para hacer esto. Hasta siempre, gracias. Un gusto, gracias.